llegando al final del concierto y por tanto nos toca dar las gracias. En primer lugar, a todos vosotros y a todas vosotras por haber venido hasta aquí para disfrutar del concierto. En segundo lugar, al conjunto de orquesta y coro, que con mucho trabajo y esfuerzo, bastante más de lo que parece, han hecho posible hoy disfrutar de la música del padre José Domingo. Finalmente, agradecer también al Ayuntamiento de Amorebieta Etxano y a MEC, el Organismo Autónomo de Cultura y Euskera, por haber creído en el proyecto apoyándolo no solo económicamente, sino también mostrando interés y apoyo moral para su consecución. Eskerrona adierazteko, alkateari eskatuko dutzat David Latxagari onagora igotzeko, opari bana emateko onako honei. Itxaso Jaioz, hemengo abesbatzako zuzendaria, Oskar González Azker, orkestako zuzendaria, eta Mireia Izagirre abezkimu eta Zornitza Goraleko zuzendaria. Amaitzeko sasoia heldu da, azken kanta abesteko sasoia. Ohitura dago olakoetan Agur Jaunak abesteko, baina Karmengo Amaren santutegian egonda egokiago iruditu jaku danok zutunik jarrita Karmengo Ama abestea Oskar González Gazketen zuzendaritzapean guztiok ezagutzen dugulako. Eta bitartean abeskimukoek eta Zornotzako koralekoek eskerron adierazteko alkateari beste oparitxo bat emongo dutzie. Beraz, David, zortitzen dut, baina berri urten behar. Esandakoa, eskerrik asko guztioi etortzeagaitik, eta orain, zuzendariak giratuta, danok batera Karmengo Ama abestuko dugu. Antes de acabar, sí que me gustaría, en primera persona, agradecer a los cuatro coros, allá por el mes de octubre, no sé cuándo fue, en esta misma puerta, pues yo hacía la propuesta esta de dar a conocer un poco la música de Aita José Domingo. Y bueno, lo que parecía una cosa como, bueno, pues este que dice, ¿no? Pues hoy se ha hecho, ¿no? Entonces, agradecer a Abeskimu, a la coral Zornotza, y al Semein Abesbatxa y a la capilla de la catedral, claro. Chicos de la orquesta, a todos. Sí que ha sido un placer, ya a nivel personal, el poder conocer esta música, que no es muy difundida. El poder, bueno, pues hacer estas orquestaciones y poder meterme dentro del espíritu de este padre carmelita, ¿no? La verdad es que, bueno, pues ha sido un gozo. Y bueno, pues vamos a acabar como Dios manda.